What's going on, everybody? It's your boy Broadway Joel, the voice of Dominican boxing, and today, well, first I want to apologize for being late. I don't know. I need to get a new laptop, man. The shit froze up on me. I actually was on time. Y'all know I'm honest when I'm running a little bit late, but today, like, the computer, my computer wasn't acting right. But whatever. That's besides the point. Today is a special day in Dominican boxing history. The voice of Dominican boxing, Broadway Joel, will be interviewing the GOAT, the greatest Dominican boxer of all time, Joan Guzman's about to hop on. I am super duper excited. I know the people, the fans watching are super excited. This is an interview of Joan Guzman like he's never had. You know what I'm saying? Joan Guzman, great, talented fighter, never got the respect, the fame he deserves. And, you know, now I got the platform where this is for Dominican fans. You know what I'm saying? Not all Dominican fans. Joan Guzman obviously has all fans from all over, but he's never gotten a proper interview. But thank God, the voice of Dominican boxing, Broadway Joel, will be coming on to save the day, giving you guys an in-depth interview with Joan Guzman, the GOAT, the greatest Dominican boxer of all time. He will be interviewed by me. And of course, El Puente, the guy who connects the fans to the fighters. I will be opening up the phone lines for you guys to speak to him at the end of the interview. So I'm really, really excited for this moment. I just sent him the link. I don't know if he was expecting it a little bit before. I am a few minutes late, but I'm sure it's not a big deal. I'm super excited. But while we wait for Joan Guzman, I do want to talk about Alberto Puello's situation. Alberto Puello has a hearing with the Nevada State Athletic Commission May 17th. So they would take into consideration the evidence he provided to explain why that substance was in his system. He is currently stripped. He has been named champion in recess. So the fight this Saturday between Rolly and Ismael Barroso is for the vacant WBA 140-pound championship. If on May 17th, Puello is to be, I guess, I don't know if it's to win the hearing. I don't think that's the proper way. If they accept his excuse, that's probably a better way of putting it. If they accept his excuse of him taking supplements or medication to help him have kids, he will be mandated to fight the winner of Ismael Barroso versus Rolando Romero. He will have 120 days from the day of the fight. So that would be approximately 4 months. So that's, you know, and if he's found guilty, if they find that the evidence he provided is not enough for him to be excused of this supplement being in his system, he will be stripped and possibly suspended. The suspension can range anywhere from 6 to 9 months. That it just depends on, you know, what they decide to do, but anywhere from 6 to 9 months if he is to be suspended. But we'll see. We'll see. Hopefully, he provided enough proof and information for the commission to feel satisfied that that was in the system due to a procedure or a supplement that he took that was helping him have kids. If not, he will be stripped and possibly suspended. So we'll see. We'll see. I'll see. Let me text Joan. If he's ready. All right, hold on 1 second. Yeah, I'm super excited, man. I'm super excited. again, and by the way, I could have been interviewed Joan Guzman. I've had a bunch of connections to Joan Guzman.
me and him, you know, he knows my father, and we know a lot of the same people, a lot of the same people. So I could have been got a Juwan Guzman interview, but I wanted to be like, when I interview him, there's no doubt I'm the voice of Dominican boxing. And currently, I don't think there's a doubt in anybody's mind who's the voice of Dominican boxing. So I feel like I finally earned the right to have him on my platform. So for those of you who always ask me throughout, you know, I was going to say years, but I haven't been doing it that quite long, quite that long. But, you know, that's why it took me this long to interview him. I wanted to be solidified as the voice of Dominican boxing. And I think I've done that. I think I've successfully have done that. And we'll see how where I go from there. Oh, speaking of him. Que lo que. Dime a ver, mi hermano. Dame cotorra. Oye, tenemos aquí el mejor boxeador dominicano de toda la historia. Y lo dije yo, la voz del boxeo dominicano. ¿Cómo está, Joan? Todo bien, tranquilo. ¿Y tú? Muy bien. Primeramente, quiero darte la gracia por darme el honor, porque es un honor hacerle una entrevista a un campeón así como usted. Primeramente, quería darte la gracia por darme el honor de tener la plataforma. Arregla la cámara que está ahí, está todo. Ok. Yo sé que tú entiendes inglés y que tú eres un hombre fino, pero yo voy a hacer la pregunta en inglés y en español para los fanáticos que no hablan inglés o no hablan español para que entiendan la entrevista. Entonces, cuando tú me respondes, yo te traduzco. Tato, yo te lo voy a hablar todo en español. Así mismo. Ok. You're from Guachupita in Santo Domingo, the capital city of the Dominican Republic. How was growing up there? Tell me what Guachupita was like back in the 80s. What was that like? Usted se crió en Guachupita, allá en la capital. Cuéntame, ¿cómo era Guachupita criándose allá en eso años del 80? Bueno, yo me crié peleando todos los días. Lo primero era que yo peleaba todos los días. Pues yo me crié peleando. Yo entré a boxeo medio raro porque mi papá me enseñó lo básico. Mi papá era boxeador, Tilo Guzmán, me enseñó lo básico a pelear. Entonces yo, una vez yo vi el gimnasio de boxeo que iba, porque yo vivía como a dos esquinas del gimnasio. Yo vi que el gimnasio iba de boxeo y le pregunté, ¿para dónde van al maestro? Me dijo, oh, vamos para el Capitán Peña a pelear. Eso era un gimnasio, se llamaba Capitán Peña. ¿Quiere ir? Digo, fuego, yo voy. Cuando estamos allá, me casaron. Si yo soy boxeador, me casaron. Peleé y perdí porque me cansé. Okay. Así fue, ahí fue yo comencé boxeo. Mi primera pelea la perdí porque me cansé. Okay. He says, growing up in Guachupita, that he was fighting every day. His father actually was a fighter himself and taught him the basics. But he, a few blocks from where he lived, there was a boxing gym. He went and they offered him a fight right away, and he lost his first fight because he got tired. He gassed out. Okay, yeah. So from what I understand, your father had one professional fight and had to stop because he had heart problems. Is that true? Entiendo que el papá tuyo tuvo una pelea profesional, pero no pudo pelear más porque tenía un problema de corazón. ¿Es verdad eso? Supuestamente, pero yo creo que fue que allá también lo suspendieron y un paquetón. La historia de mi papá es como una movie, porque mi papá era un tigre que no cogía cotorra con nada y lo suspendieron a él. ¿Por qué lo suspendieron? ¿Por qué? Porque decían que él tenía que problema, pero él en verdad no tenía problema. Okay. So he says yes that that you know supposedly that he had a heart problem, but you know his father's life is like a movie. Ese otra entrevista fuera. Okay, está bien, la hacemos otro día. Esa otra entrevista fuera de eso. He says his father's life is like a movie. So, you know, he thinks that the commission actually suspended him. And I asked him why would the commission suspend him? He was like he was somebody who didn't play no games, was a very serious guy, and
And then he added on at the end. He goes, listen, we're going to have to do a whole nother interview for that story. And I told him, all right. Yeah. All right. So did he push you to be a boxer since he couldn't really, you know, fulfill his career? ¿Fue el que te empujó a boxear porque él no pudo como completar su carrera? No. Yo te digo, mi primera pelea, yo la cogí sin ser boxeador. Dos peleas así mismo, porque el siguiente sábado, yo fui porque se peleaba todos los sábados. Y yo vi que el gimnasio iba para otro gimnasio, se llamaba Club Bomberito. Y le dije al maestro, hey, maestro, ¿yo puedo ir otra vez? Y me dijo, ¿tú quieres venir? Sí. Pasó lo mismo, porque cada vez que yo me cansaba, yo me quitaba los guantes, quítame tus guantes. Y por eso era que perdía. Okay. Cuando venimos caminando de los guandules para Guachupita, me dice el maestro, hey, Joan, ¿por qué tú no comienzas el lunes y lo coges en serio? Ven al gimnasio a entrenar en serio. Y yo, está bien. Ahí fue que cogí, a las 5 de la tarde me fui para el gimnasio a trabajar en serio. Perdí mis dos primeras peleas como aficionado, yo las perdí. Porque quería pelear sin entrenar y me dijeron no es así. Okay. So he said that he spoke about losing his first amateur fight due to himself getting tired. He said that every Saturday they would have fights over there in the gym where he would train at. So where the gym where it was, so he just went the next week, the next Saturday, and the same thing happened. He gassed out, got tired. And you know, he said he quit. He took the gloves off. He was like, no. And he goes, that's why he would lose. He would get tired and he would take the gloves off. So as he was walking out, his trainer told him, like, hey, why don't you just come on Monday and start taking the sport serious? And he was like, that he just wanted to fight. And he was like, hey, listen, the sport isn't quite like that. You have to, you know, train and take it serious and then, you know, get a fight. And that's how you get better. And he said, from that point on, he started boxing. Alguien está mandando aquí. Ariel Alvarado, thank you so much. Saludos, campeón. Te conocí hace muchos años en la barbería de Andy en Brooklyn. Espero que todo esté bien, mi hermano. Que Dios sí. Te bendiga siempre. Mi gente de Brooklyn. Andy es de lo mío. Se me mudó para allá, para Pensilvania. Ok. Pero pues sí, mira, y después que yo lo cogí en serio, mi papá se vino dando cuenta que yo era boxeador. Cuando yo en el primer torneo de novato, salió un escrito, yo tenía 65 libras, salió un escrito ahí que decía, Joan Guzmán será estrella de boxeo. Mi papá llegó a la casa y me dijo, ¿y tú eres boxeador? Digo, sí, yo soy boxeador. ¿Cuántos años fue cuando tú empezaste y cuántos años fue cuando salió ese artículo? Yo comencé a los 8. Ok. Y como a los 9, casi para los 10, salió ese escrito. Okay. So escrito por that... escrito por Nina por Paulino Pérez, un periodista de Santiago. Okay. So he said that he started boxing like at 8 years old and that you know, his father actually never knew he boxed all the way up until they wrote an article in the newspaper, and his father, and the article, it was by Paulino Reyes. It said, Paulino Perez. And he said that his father was like, wait, no, the article said, Joan Guzman's a future world champion. And his father called the newspaper and was like, wait a minute, like, you a boxer? He said, yeah, I'm a boxer. And that's how he found out. Yeah, like that later. Después de eso, cuando él comenzó, él vio, me comenzó a dar soporte. Ya la gente comenzaba a ponerme presión. Mira, tu papá era bueno, tú tienes que ser mejor. Oíste, tu papá hacía esto porque mi papá era bueno. Entonces yo vivía, se me complicó la vaina, digo, ahora sí. Pero después, gracias a Dios, después de esas dos peleas, lo mío nada más fue ganar, porque después que comencé a entrenar, y ya yo sabía un chin de básico, nada más me faltaba un poco de cardio. Y ya yo era un chamaquito que peleaba gratis en la calle, imagínate. he said that in the neighborhood, they would tell him like, hey man, like your father was really good. Like you better live up to the name. You better train hard. You better get in shape. And so he goes that he had that pressure on him. But he goes, listen, after those two losses, first two amateur losses, all he would do is win. He goes, I would fight all the time in the street. Imagine me now training and getting prepared for fights. Yeah. Okay.
you had a great amateur record. I actually didn't know that up until doing the research. You were a Pan American gold medal. Oh, I think you got a call. I'm on my way. Joano, ¿estás ahí? Sí. Oh, okay. Entró una llamada. Fue entró una llamada. No hay problema, no hay problema. So you were a great Pan American, great amateur boxer. You were a Pan American gold medalist, a two-time Central American champion. Tres veces Central Americano. So three-time Central American gold medalist, one-time Pan American. So you may not only be the greatest professional fighter, you also may be the greatest amateur Dominican boxer. Tú fuiste una vez Panamérico de oro, tres veces Centroamericano de oro. Tú quizás, tú ya se sabe que tú eres el mejor profesional, pero con ese resumen digo yo que tú eres el mejor amateur también. A mí también me faltó la medalla olímpica. Y yo creo que fue porque me confié demasiado, porque yo cada vez que salía de fuera del país yo no perdía. Yo perdí mi primera pelea y mi última pelea fuera del país, aficionado. De amateur, solamente dos peleas. Después, donde quiera que yo iba era medalla de oro. Aparte de los torneos importantes, tú sabes que yo fui el primer medallista de oro en Juegos Panamericanos de todos los deportes. El primer individual. Wow. So he says that he wouldn't lose. He goes, the only medal he didn't get was in the Olympics. And he thinks that he didn't win a gold in the Olympics because he got confident, but he won gold in the Pan American. He was the first Dominican in any sport to win gold in Pan American Games, as well as all the other international games. He goes that besides the first two losses he had in the amateurs to start, he only had one loss in Dominican Republic and that one loss in the Olympics. Out of the country. Out of the country, yes. So what happened specifically in the Olympics? How did that fight go? And I know you said you were overconfident, but break down how that fight went. ¿Cómo fue que pasó en la Olimpiada? Sé que usted me contó que como que te confiaste, pero quiero que me diga cómo fue la pelea y qué fue que pasó. Mira, yo me confié un poquito porque yo estaba como número 5 del mundo en coger medallas de oro. Esa era una. Entonces, yo tengo la pelea ready ya, que me la consiguieron, la pelea de los Juegos Olímpicos. El otro día yo puse algo, pero no la puse, yo puse un pedacito, nada más puse yo arriba del rincón, cuando se dañó la computadora, porque supuestamente en el momento de mi pelea se daña la computadora de los Juegos, de la competencia mía. Entonces, yo estaba demasiado confiado porque yo venía de ganarle a todo el mundo, entonces salí con un argentino muy bueno, Omar Narváez, es campeón mundial también como profesional. Pero yo me sentía que yo le voy a dar que va a caer como un zapato. Eso fue lo que me confié demasiado. I was overconfident. He goes, I was overconfident. Also, I was ranked number 5 in the world, so I was one of the favorites to actually, you know, win the gold medal. And he said that the guy I lost to was Omar Narváez, who was actually a really good Argentinian fighter. He ended up becoming world champion in the professionals. He goes, I remember seeing him and thinking like, man, once I hit this guy, I'm going to knock this guy out. It's going to be an easy fight. And he goes, I think I got overconfident. I think that's what happened. So I heard that you were going to stay amateur, but the Olympic team like left you behind. Is that true? yo escuché que tú te ibas a quedar de amateur para representar el país, pero como que el equipo olímpico como que te dejó allá botado solo. ¿Es verdad eso? Cuando yo quería hacer otro ciclo olímpico, entonces cuando llegamos de los Juegos Olímpicos, siempre cuando ganaba, ¿no? Siempre iba una caravana a buscarnos, nos recogían. Pa. Cuando llegamos de los Juegos Olímpicos, nadie nos fue a recoger. Y yo dije, es así, yo voy a pasar profesional. Yo voy a pasar porque se me quitó, porque mira, nada más le hacen coro a uno cuando uno gana. Yo voy a pasar profesional. Así fue porque me desencantó de una vez. Porque mira, acá yo acabo, venimos de los Juegos Olímpicos, no ganamos medalla, pero vengan a darnos el soporte. Nadie fue. Vamos a pasar profesional. Okay, he said that when he would go
out to these international tournaments, come back, they would do a whole little parade. They would celebrate them when they would arrive. And he said that he was actually thinking about doing another Olympic cycle. He was like, hey, listen, 4 more years, I'll try to give it to go for the gold medal. He said he got back. Nobody in the country was there waiting for him. There was no celebration, no nothing. He goes, yeah, I did a medal, but I represented the country. I was an Olympian. And he goes, like, wait a minute. These people, so they only support when you win? He goes, you know what? I'ma just go professional. And that was the decision he made. Yeah, y después de eso, cuando pasé profesional, duré 2 años sin pelear porque vine para Estados Unidos, el sueño americano, lo que le venden a uno, y vine para acá y lo que vine fue 2 años a perder tiempo. Porque firmé con una gente, me frisé un poquito, pero imagínate, me frisé un poquito, hasta que me voy para Santo Domingo para atrás otra vez. Rehacer mi carrera ya. Okay. He said he had his pro debut, but then he went 2 years without fighting just because he signed with the wrong person. And he was there, he was trying to figure it out, and then he was like, you know what, I'm just gonna go back to the Dominican Republic, and he restarted his career back over there in the Dominican Republic. All right, so you ended up winning your first title at 122 pounds versus Fabio Daniel Olivo in the UK. You won by third round knockout. How was that feeling of becoming world champion? Tú ganaste tu primer título en la 122 libras contra Fabio Daniel Olivo allá en Inglaterra y ganaste por knockout en el tercer asalto. ¿Cómo tú te sentiste cuando ya tú lograste eso de ser campeón mundial? Tú sabes que yo tenía eso siempre. Pues yo siempre decía eso. Yo hice buena carrera como aficionado. Yo tengo la técnica, tengo el talento para yo ser campeón mundial. Yo siempre decía eso. Yo quería ser campeón mundial. Porque yo que desde chamaquito sí, me decían campeón, entonces yo quería ser campeón. Cuando me hice campeón, eso fue lo mejor. Eso, mira, yo quise darte un flip-fly. Si el que ve la pelea en YouTube, yo quería dar un flip-fly, yo nunca he brincado y me caí. De la emoción que yo tenía. he said, he goes, like my whole life, everybody always told me, you know, either called me champion, told me I was going to be a champion. And so when I won, it was like, wow, it was amazing. He goes, there was one point I jumped up in the air and I didn't think I was going to come back down. It was really an amazing feeling. Did it matter to you that it wasn't in America and it also wasn't in the Dominican Republic where you became champion? Did that cross your mind at all? ¿Te importó que la pelea no fue en Estados Unidos o en la República Dominicana? No, porque tú sabes, como yo venía de viajar de muchos países. Yo no estaba acostumbrado a estar fuera de mi país. Oh, okay. Yo estaba acostumbrado porque cuando yo era aficionado, yo fui a muchos sitios. Fui a Turquía, Rumanía, sitio lejos. Tú sabes, yo estaba ya acostumbrado a pelear fuera de mi país. Entonces yo me emocionaba más cuando yo subía con mi bandera, cuando se cantaba el himno nacional fuera de mi tierra. Ahí era que me motivaba más. He says he didn't really mind. He goes, you got to remember, he fought internationally all over the world. He fought in Turkey and Romania and a bunch of other places. He goes, if anything, hearing the Dominican national anthem being played in a foreign country actually even motivated him even more. So your first defense was against Agapito Sanchez. Were you guys friends? And why did you fight him for your first defense? Tu primera defensa fue contra Agapito Sanchez, otro dominicano. ¿Por qué, primeramente, ustedes eran amigos? Y segunda, ¿por qué elegiste pelear contra otro dominicano en tu primera defensa? Bueno, yo no elegí pelear con un dominicano, sino él era campeón primero. Él era campeón, yo era el retador, pero él no pasó el examen de la vista para la primera pelea. Por ende, vine a pelear con Fabio Oliva. Ah. Él era un campeón en receso. Cuando él se alivió, cuando él se arregló de los ojos, ahí fue que tuvimos que pelear. Pero yo nunca quería pelear con dominicanos. Yo nunca, porque yo nunca quería tener división con dominicanos. Yo, tú sabes los problemas que cada vez que yo peleaba con un dominicano, los problemas que había, cada vez que yo peleaba, que decía, broma acá. Porque no, yo no quería esa división entre dominicanos.
He says he didn't pick to fight Agapito Sanchez. He was actually supposed to fight Agapito Sanchez before when he was the champion. He didn't pass a vision test, so he was named champion in recess. That's why he had to fight for the vacant title against Olivo. He goes, after that, after he beat him, when Agapito Sanchez came back from recess, he had to defend his title against him. But he goes, honestly, I ain't like fighting Dominicans. Anytime, I would always give people problems when they would try to get me to fight Dominicans. I ain't like that division of me fighting another Dominican. That wasn't what I like to do. Were you guys friends? ¿Ustedes eran amigos? No. Pero yo lo conocía porque era el mismo barrio. Mm-hmm. Yo lo conocía cuando yo era aficionado. ¿Era de Guachupita? Era así, de más para arriba de la Samaná. Okay. Cuando yo corríamos por el mismo lado, cuando yo lo veía corriendo, él corría con el hermano, en el mano adelante, él corriendo, el hermano adelante en un carro, él corriendo. Él era, uno decía, oh, así que corren los profesionales. Oh, porque él era profesional primero que yo. Okay. Yo era aficionado, él era profesional. Yo lo miraba, a veces lo topaba, ¿no? Tuve, y yo decía, oh, mira cómo son los profesionales. Porque yo, te digo, yo no quería pasar profesional de una vez. Yo quería hacer dos ciclos olímpicos, pero como me pasó los Juegos Olímpicos y después yo vi que no era lo mismo, quise tomar la decisión. Pero lo de Agapito, yo lo veía, el hermano siempre le daba un soporte. Entonces yo decía, oh, así son los profesionales. Yo veía a él, a Chinito Sánchez, a la Maravilla Martínez, algo así. A la Maravilla Ortiz, que diga. Y yo decía, oh, así que son los profesionales, porque de verdad yo no sabía lo que era lo profesional. He says him and Agapito Sanchez were not friends, but they're from the same neighborhood in the Dominican Republic. And he said that a lot of times when he would go running, he would see Agapito running with his brother in the car behind him. And he goes, wait a minute, like, that's how the professionals run? That's how the professionals train? He goes, because you remember, he went professional before me. So, I was an amateur. I was planning to do two times the Olympics. That was my plan. But, after what happened to me in the Olympics, me not feeling the support, I decided to go pro. But that's why. And I remember seeing other fighters like Maravilla Ortiz and a bunch of other Dominican fighters train out there. Okay. All right. So your next. Oh, wait. So Agapito Sanchez, he ended up passing away a few years ago. How did losing a former opponent, another countryman, how did you take that news? Desgraciadamente, Agapito Sánchez falleció hace unos años atrás. Cuando tú recibiste esa noticia de que otro campeón dominicano, un paisano, un oponente tuyo que falleció, ¿cómo te sentiste eso cuando te llegó la noticia? De verdad que eso me cayó mal. Yo estaba preparándome para la pelea con Javier Járegui. Eso me cayó mal, de verdad que sí, que hasta en los pantalones míos, en las zapatillas, yo puse el nombre de Cáncer para Agapito. Quizá mucha gente no se dio cuenta, porque yo soy de la gente que no vivo diciendo lo que uno hace, tú sabes. Y, sí. Y me cayó bien mal eso, me cayó bien mal, porque esto es un deporte y todos estamos en el mismo deporte, aunque uno pelea, haga diferencia. Uno lleva a la gente, uno lleva y más atletas como él. He said that, once he got the news, it really affected him bad. He goes, I was preparing for a fight with Javier Járegui. And if you look at my trunks, I put, rest in peace, Agapito Sanchez. Because I really it really affected me. He's another sportsman. He's a former Dominican world champion. I just didn't like that feeling. It really affected me once I got that news. Boxing fan times four. I'll get to that question. I'll ask that question. Just give me one sec. I'm working through a rhythm right now. So your next title from 122 was at 130. You didn't win a title at 126. Is this around the time you started having weight trouble? Tu primer título fue en la 122, tu segundo fue en la 130. Nunca te hiciste campeón en la 126. ¿En ese momento fue que tú estabas teniendo problemas con el peso? No, ahí pasó cuando yo ya tenía el título de la 122 libras.
gané la eliminatoria con Yandai, con un filipino, un tailandés. Gané la eliminatoria 126, pero el campeón era Scott Harrison de Inglaterra. Sí. Entonces, estábamos esperando mucho tiempo, mucho tiempo. Entonces, la WBO me ofreció subir de peso y pelear en la 130. Y que dejara el título de la 126 tranquilo. Y ellos me daban el chance para yo subir a 30-26. Entonces, mi manager José Núñez en ese momento y yo tomamos la decisión. Ok, vamos a hacerlo así. Había una cosita por ahí. Ok, fuego, pa, mangamos eso y subimos de una vez a pelear directo para el título 30. Okay. Fue que no, todavía yo no tenía problema de peso, y que yo siempre tenía problema de peso, de que estaba chamaquito. Pero en ese momento yo estaba bien. Entonces subimos de 26, de 22, dos peleas en 26, subimos a 30 de una vez. Ganamos la eliminatoria, pero después nos dijeron que si podíamos pelear en 30. Y yo dije que sí. So he said I won an eliminator at 126 against a Filipino Thailandian. His name is Tessa Yandao. Tessa Yandao. Tessa. Okay. And so after I beat him, he goes, but the negotiations with the champ 126 champion at the time, Scott Harrison, was taking long. So the WBO offered me a chance to, you know, move up straight to 130. And fight for that title. He goes, as far as having trouble with the weight, that wasn't the reason why. I've had trouble with the weight even since I was a kid. Okay. So why did you have weight problems? What was the problems with making a weight? ¿Qué era que estaba pasando con el peso que como que te daba problema? Tú sabes que yo comencé, cuando yo comencé a tener problemas de peso, fue de que yo comencé a bajar de peso cuando estaba chamaquito. Entonces, mientras iba pasando mal tiempo, yo tenía ya problemas, tenía problemas. Comencé a tener problemas de tiroides, pero no lo quería decir a nadie, porque no se podía. Uno no puede enseñar su debilidad a nadie. Sí. Entonces, comencé a tener problemas. También la inactividad cuando no peleaba. Entonces, muchas cosas que pasaban conmigo. Y cuando me decían que eres peleano, puedo decir que no, es fuego. Porque a mí lo único que yo tenía era que problema de peso, pero después yo no tomaba, yo no hacía nada. Me ponía en condiciones rápido, tú sabes. Y eso era lo que me tenía a mí, jodido siempre, el peso. Okay. He said that he always had trouble, even as a kid, making a weight. He goes, but what they realized is that he had a thyroid problem. So he said that he never really liked to talk about it and tell anybody because, you know, as a fighter, you never want to tell people your weaknesses. Another thing is that in the pros, a lot of times he would have long stretches of inactivity and he would try to stay ready. But, you know, when they would give him the fight, they would tell him like, you know, hey, you got a fight. He goes, I can't turn down a fight. So I would say yes. And sometimes, you know, I would miss the weight. Okay, so what was the worst weight cut you had to make? ¿Cuál fue la pelea que más difícil que tú cortando el peso que te hizo más difícil? ¿Fue la de Nate Campbell, la de Jorge Barrios o la de Adi Funeca? ¿Cuál? No. La de Nate Campbell. Esa fue la de Nate Campbell. Mira, sí, yo voy a hacer una película conmigo. Yo voy a hacer una película. Yo voy a ser el director. Yo voy a hacer una película. Mira, con Nate Campbell yo estaba enfocado en Las Vegas, trabajando durísimo. Y eso, mucha gente, problema de peso, pero yo me pasó lo mismo de 122 a 30. El 130, mandatorio, no quería pelear conmigo y me dieron ven, está bien, Guzmán, deja ese título y sube a pelear por el 35. Yo no tenía problema de peso para la 35. Entonces, ¿qué pasó ahí? Me fui para campo de entrenamiento, para Las Vegas. Comenzamos a trabajar fuerte, 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 fuerte. Trabajé tan fuerte que el cuerpo mío se trancó. Se volvió fibra. Se volvió fibra. Entonces, dos semanas antes, o tres semanas antes de la pelea, mi mamá estaba enferma. Y me lo dijeron. Cuando me dijeron eso,
me bloqueó, me dice mi hermana, mamita, posiblemente ella pueda morir. Me bloqueé, pa. Ahí me bloqueé, ahí no importaba nada que yo hiciera. Mira, yo me metí en el sauna, me daba frío, yo estaba bloqueado, tratando de bajar de peso, vomité la sangre. Tratando de bajar de peso el día antes, porque me quedé clavado con 2 libras. No podía bajar de peso. Entonces viene Don King y me dice, hey, Joan, coge la pelea y pelea 2 rounds y te quedas sentado en el segundo. Y yo lo miré y le dije, no, tú estás loco, porque me pusieron 2 sueros. Pero él quería que yo peleara como quiera. Le digo, no, yo no voy a pelear. Yo no voy a pelear. Mira que sí, ok, yo no voy a pelear. He dicho, ya. Y por eso, porque yo vomité la sangre, me puse mal. Ese fue yo tratando de bajar esas 2 libras. Porque la gente dice que no, que indisciplinado, que esto, que lo otro. Mi hermano, para usted poder hablar y decir que indisciplinado, usted tiene que venir a bajar 2 libras. Y yo bajé, y yo subí de 30 a 35. No era que yo venía bajando muchas libras. Sí. Estábamos bien enfocados. Entonces se me trancó el cuerpo. Entonces, cuando tú tienes problemas mental, se me trancó. Por eso en estos días me estaba pensando que le hiciste una entrevista a un chamaquito ahí, a Michelle, que él dijo eso mismo, que se le trancó el cuerpo. Yo Sí. dije, ah, ya saben que es lo que tranca el cuerpo, porque a mí se me trancó y cuando tú no vas a sudar, no suda, no suda. Okay. So he said that the same thing that happened to him from 122 to 126 happened to him at 130 to 135. So he goes, so he was the 130 champion, but none of the mandatories wanted to face him. So the WBO again offered him, like, okay, just move up to 135 and we'll give you a direct shot at the title at 135 against the champion Nate Campbell. He said that he felt it was fine. So he goes, I wasn't going to have a weight problem moving from 30 to 35. He went to training camp. He went and he started training. And he said he was training so hard that his body just kind of like locked itself and he couldn't cut down in weight. He goes, and while he was going through that process, he gets a phone call from his sister saying that his mother is very sick and like she may not make it. He goes, after that, his mind was just in another place. He would be in the sauna. He wouldn't sweat. It was very difficult. He goes, so he was saying like he wasn't gonna fight. Don King came up to him and was like, "Hey, listen, just go in the ring, fight 2-3 rounds, and you just stay in the corner after those 2-3 rounds." And Joanne was like, no, he looked at Don King, was like, "Listen, I'm not doing that. I'm not doing that. I'm not fighting." And that's a very, like that's it. I just said that. He said that he saw my interview with Michelle Rivera, where Michelle Rivera said the same thing, how he was in training camp and his body just locked itself on him. And he's like, he goes, I guess people see now that when I say the body locks itself and you can't sweat and you can't lose no more weight, now they know how that feels. So that's basically what he said. And he also said he wants to make a movie about that because that was a very difficult weight cut. All right. Mi vida es como una película. Eso yo voy a preparar para hacer una película porque hay muchas cosas que en una entrevista yo no puedo decir. Muchas cosas que duramos 3 horas hablando. No, está bien, tengo tiempo. yo no. Yo no. No, he said he wants to make a movie about his life. He goes that. Because if he was to tell me all the little details about his life, it'll be like a 3-hour conversation. I was like, yo, I got the time. He said he doesn't have the time. Why didn't you never fight Pacquiao? ¿Por qué tú nunca peleaste con Manny Pacquiao? Hasta yo quisiera saber, como dice Cardi B. No, tú sabes que para los tiempos de antes no había toda esta social media que hay ahora. No había, porque ahora hay muchas cosas que se pueden hacer. Antes no había, entonces hay que decir la verdad. El dominicano, nosotros no compramos tickets. El dominicano no le gusta pagar pay-per-view. El dominicano es un lío. Entonces, los promotores veían eso. No pueden hacer eso. He said that this was a different time. This was before social media where you could do things and promote things a certain way. He goes, and to
To be honest, we got to be honest. Dominicans don't like buying tickets. Dominicans don't like buying pay-per-views. So that was the situation. You know, they saw that, you know, the Dominican public was not going to, you know, bring money to the table. So they didn't make the fight. So do you think he ducked you? Do you think Pacquiao avoided you purposely because he knew you weren't going to win? And he wasn't going to win? ¿Tú crees que Pacquiao, a propósito, te veía como una pelea muy difícil? Y decía, no, con ese no. No, porque eso no tenía que ver con Pacquiao. Eso no tenía que ver con Pacquiao. Eso, perdón, eso lo manejan los promotores. Es los promotores que manejan eso, no los no peleadores, porque el peleador pelea con quien sea. Uh-huh. El peleador le dice, va a pelear con ese, pelea. Eso no tenía que ver con Pacquiao, no tenía que ver ni con el entrenador. Era los promotores que decían, espérate. Porque hay que decir la verdad, en my prime, en mi tiempo, nadie quería pelear conmigo. Yo dejaba los títulos vacantes. Nadie podía decir, nadie me retaba. A mí nadie me retaba. Oh, yo quiero pelear con Guzmán. Nadie me retaba. Okay. He says, no, I don't think Pacquiao ducked me. I don't think that was in his hands. Fighters, we usually don't avoid people. You know, the promoter tells them who you're going to fight, and you end up fighting him. But we got to be honest. I left all my titles vacant. He goes, nobody wanted to fight. You know, if you look at the history, I would always move up and leave my titles vacant because people just didn't want to fight me. Okay, so is that like one of the moments in your career where you're like, damn, I wish I would have got an opportunity? Is that like your biggest, like I say, regret? Esos son unos momentos de tu carrera que tú dices, wow, yo de verdad como que quería esa pelea, sería la pelea con Pacquiao. No, tú sabes que yo, en ese lado yo no, porque yo sabía lo que es este negocio. Yo hacía lo que tenía que hacer. Tú ves, si en el 2006 no tenía ningún problema de peso. Yo peleé 3 veces, corrido. Uh-huh. Peleé con Soto, peleé con Barrio, peleé en República Dominicana. No tenía problema de peso porque estaba activo, tú ves. Pero yo quería pelear con todos los buenos, pero los buenos no querían pelear conmigo, no me iba a volver loco. Okay. Porque la gente, en ese momento lo que habían los peleadores buenos, tenían sus promotores. Guzmán, no, yo no voy a pelear con este tigre se mueve demasiado. He said that no, he doesn't really have regrets. Would he have loved to fight the top guys? He goes, yes, but the top guys didn't want to fight him. In 2006, I fought 3 times. You know, I fought Soto here in the United States. I fought DR, and I fought ¿Quién más peleaste en Dominicana? Barrio. And Jorge Barrios. Mm-hmm. So 2006, I was active. So it just depends. You know, it's like I wanted to fight the top guys, but the top guys didn't want to fight me. So you never had a chance to fight Morales or Barrera or Marquez. Those names never got brought to you. La pelea con Juan Manuel Martonio Barrera nunca se presentó para usted. Yo era el veneno para los boxeadores. El veneno, sí. Porque el estilo mío no... Guzmán se mueve mucho, ¿no? Que se mueve mucho. Yo era veneno. No diga... Y yo no era de los boxeadores que salía, ven, quiero pelear contigo. Hablarle mal. No, yo no era así. Yo ni podía ni hablar. Porque yo con los ojos decía, ya a mí no me gustaba ni hablar. Yo hablaba en el ring. Okay, he said, no, he goes, honestly, I was like poison to those guys. Like those guys, you can't mention my name to them. They would just be like, man, Guzman moves around too much. He moves around the ring too much. And I'm not the type of guy to go and scream and call people out and start yelling. He goes, I'm not that type of guy. I do my talking in the ring. So since I wasn't like that, I just wasn't getting the fights. All right. What were your thoughts of Edwin Valero as a fighter? I saw an interview where he said at the time you were the best 130-pounder. What were your thoughts of him as a fighter? ¿Cuál fue qué es tu opinión de Edwin Valero en ese momento? ¿Cómo él era como peleador? Porque yo vi en una entrevista que él dijo el mejor 130 en ese momento se llama Joan Guzmán. ¿Cuál era la opinión de usted a él como peleador? Que eso era un monstruo. Mira, él y yo siempre nos juntábamos en Top Rank Gym. Uh-huh. Nos juntábamos y decía, loco, yo quiero hacer sparring contigo.
Me decía, yo también quiero hacer parry contigo, pero los entrenadores no querían. Y decía, sí, porque él era el mejor 130 y yo también era el mejor 130. Nos vimos en Las Vegas y después nos vimos en Los Ángeles. Y decía, ¿cuándo que tú y yo vamos a que se hace parring? Porque yo decía, este tigre es un monstruo, porque él era un monstruo. No, yo sé. Entonces, a él también lo esquivaba mucho, nadie quería pelear con él. Pero no, no es como ahora, que ahora el social media, los seguidores te ponen a pelear. Comienzan a mover y te ponen a pelear. Pero en ese tiempo no. Una vez, la última vez que nos vimos en Los Ángeles, loco, aunque sea, vamos a hacer parring tú y yo, porque Ya que no vamos a pelear, vamos a separar. ya que no vamos a pelear, vamos a hacer parring. Y ni así, porque yo entrenaba para ese tiempo con Roberto García y él entrenaba con otra persona. Y no pudimos hacer ni el parring. Okay. He says Edwin Valero is an absolute monster, man. He was a great fighter. He was a strong guy, and there was we would get together a lot at the Top Rank gym, and like I was one of the best 130 pounders. He was one of the best 130 pounders, and you know, we would say like, "Yo, man, if we're not gonna fight, could we at least spar together?" And but his trainer wouldn't allow it, and my trainer wouldn't allow it. He goes, "There was another time we met up in Los Angeles, and you know, we talked about sparring again, and it just didn't happen." His trainer, so he goes, "At the time, I was training with Robert Garcia. I don't remember his trainers, but they weren't gonna allow it." So you guys never sparred, not once. Nunca hicieron ni un sparring. No, Ay, nunca. he said, no. Y yo decía, porque yo veía cuando él hacía el sparring, hasta lo haciendo el sparring, tumbaba a la gente. Es un animal. Es un animal. Entonces, pero no, nunca se me dio eso. Okay. He goes, yeah, no, no, we never did spar. You know, like he used to drop people with him and spar him. We used to be like, damn, man, this guy's a beast. But unfortunately, we never got to spar. How would a fight have played out between you and Edwin? How do you think that would have played out? ¿Cómo una pelea entre tú y Edwin Valero? ¿Cómo esta pelea fuera en el ring? Mira, mira, esa peli iba a ser como Mano de Pedra Durán y Sugar Ray Leonard. Ay, Ay. ay, ay, ay. Eso, mira, porque él tenía pegada. Él tenía pegada y se movía también. Y se movía también. Él se movía también. Era una pelea. Era lo que era él y a Pacquiao. Yo lo tenía estudiado. Yo lo tenía estudiado. Siempre lo veía mirando. Hasta como caminaba en la calle, yo miraba. Yo no perdía ni un momento porque yo decía, yo tengo que pelear con estos tigres porque tienen que darme ese chance. Pero no, no se dio. He said that he coño yo estaba tan en la conversación que se Que me te fuiste. sí, exacto. No, que puede recordarme lo que fue que dijiste. Disculpa. ¿Cómo qué? No, de cómo. Oh, no. He said that the fight would have been like, excuse me, the fight would have been like Sugar Ray Leonard versus Roberto Duran, an explosive Sí. fight. He had great power. He goes like, when it comes to Edwin Valero and Manny Pacquiao, I studied those guys a lot. I Hasta studied those guys. caminando. He goes, even how they walked in the street, I would study them. Those guys were people that I had my eye on, and the fight would have been explosive. Yeah, esa pelea yo en esos tiempos estaba Porque loco por verla. esa era yo siempre he dicho desde que comencé el boxeo profesional, yo siempre decía que el que me conoce de esos tiempos para atrás, yo decía, yo soy el que voy a cambiar el estilo de boxeador dominicano, porque antes de venir yo, aquí había boxeadores dominicanos en Estados Unidos, Sí. pero venían a pelear con buenos talentos, pero venían a pelear nada más por pelear. No se preparaban bien, a veces tenían talento, pero peleaban más porque lo iban a pagar, perdían. El más que nos representó fue Agapito Sánchez, que Agapito peleó con todo lo bueno. Un poquito Julio Green, pero Julio Green ya todo el mundo sabía lo de él. Tú sabes. Entonces,
como yo vine aquí primero a Estados Unidos, yo quería cambiar el sistema del dominicano. Porque ahora, y yo creo que lo cambié, porque después de mí, todo el chamaquito que viene ahora viene con hambre de ganar. Okay. He says that he goes, if I was the one who changed the style of the Dominicans, he goes, but before me, like, there weren't, you would never seen this style how the Dominicans fight. He goes, a lot of times the Dominicans that would be training here in America, they would just train just to get a check, or they didn't have discipline, or they weren't focused. You know, there were talented guys. Like Agapito Sanchez was somebody who fought a lot of the top guys. Julio Cesar Green was a good fighter, but we know what happened with him. You know, but if you look at the Dominican boxing now, how much it's elevated, he goes, all that is after me. You know, these kids coming up now, they're hungry. And I think I brought that to the table. All right. Yeah. Speaking of that, that was actually my next question. So Dominican boxing has always been like looked down on, like, you Dominican, you're not good at boxing. But now we're having like a lot of success. What are your thoughts about that? El boxeo dominicano siempre era como, Joan Guzmán es el único bueno, ahora, pero ahora no. Ahora estamos subiendo mucho y hay muchos dominicanitos que están subiendo fuerte. ¿Qué tú dices de léxico que estamos teniendo ahora? Como te acabo de decir, yo traté, cambié eso, porque todos los chamaquitos que venían subiendo, te comienzo a decir, la primera pelea cartelera grande que se hizo fue conmigo allá, cuando llevé a Anthony Davis peleando conmigo allá. Allá fueron todos los promotores, fue De La Joya, porque yo creo que ellos dicen, si hay talento como Joan Guzmán, tiene que haber talento allá. Y eso fue así. Okay. Después que fueron a Santo Domingo, comenzaron a firmar peleadores y subieron carajitos con talento, Argeny Méndez, Félix Díaz, Claudio Marrero, Juan Carlos Payano. Estoy hablando de esa camada que comenzaron después de mí, después eso, de esos chamaquitos, después de ellos, después venían los otros, los chamaquitos, la salsa, que fulano, que perencejo. Y ahora mismo nos estamos metidos en el medio. Ahora mismo hay que hablar, cuando se habla de boxeo dominicano, se habla de boxeo en el mundo, hay que hablar de los dominicanos. Hay un par de dominicanos buenos. Uh-huh. ¿Por qué? Pero cuando yo estaba, era yo solo. Uh-huh. Y yo decía, por eso todos los pantalones míos, pues yo parecía moreno. Todos los pantalones míos yo me ponía la bandera dominicana. Uh-huh. Y nada más decían, ¿y este chamaquito dónde es? Yo soy dominicano. Tú ves, entonces yo le cambié la mentalidad que nosotros, porque yo viví aquí, después me fui para allá para pelear. Y firmé con Rafael Guerrero, después vine para acá otra vez, para Estados Unidos. Y tú sabes las veces que me ofrecían a mí pelear, por un cheque, ven que te vamos a dar tanto, a 4 rounds. Y yo decía, tú estás loco. Yo me voy para allá y me fui para allá. Entonces los chamaquitos de ahora quieren ser yo un Joan Guzmán o quieren pasar Joan Guzmán. Y eso me hace sentir orgulloso. Cuando yo me siento algún dominicano, yo me siento orgulloso y digo, dominicano, porque están representando ahora. Exacto. Oh, okay. He goes, it's exactly what I told you. He goes, once after me, you've seen the styles of the Dominicans change. He goes, after me and my era, you started seeing guys like Argenis Mendez and Juan Carlos Payano and Claudio Marrero. These guys were the ones after me, and you saw the talent level, how different they were than the ones of the past. And even now you see guys like Michelle and Carlos Adames and all these other guys, they're coming up. And now when you talk about boxing internationally, you have to mention the Dominicans. The Dominicans, we in the mix now. We doing good. And I was the one who changed a lot of this. I remember when I brought a title defense over when I fought Anthony Davis out in the Dominican Republic. And all the promoters went to the Dominican Republic, from Oscar De La Hoya to everybody. And what they were saying is, hey, listen, if there's more talented guys like Joan Guzman in this country, we're going to sign them. So that's when a lot of Dominicans started getting signed, when I brought that fight over there, when all those promoters went over there, because they saw the talent level I had and was hoping to find a similar talent level over there. Okay, so
I see you now, you being Gleason's training moms and training kids, and now you with Charlo, you training Charlo. What, we got all these Dominicans, you can't get one, you can't train one of them? Yo sé que ahora tú estás retirado, tú estás entrenando chamaquito ya en Gleason, a viejita ya en Gleason, y tiene a Charlo, pero tú, ¿cómo que tú no tienes un dominicano? Yo traté. Mira, lo primero que yo comencé fue con dominicano. Y siempre lo he dicho, y se lo digo a los hermanos míos siempre, de que llego un dominicano, yo le doy la mano. Yo he entrenado, yo he trabajado con Adame, yo he trabajado con Luis Salazar, con Feli Díaz, con Payano, con Claudio. Yo trabajaba con ellos cuando me retiré. Cuando comencé que retiréme. Cuando retiré con Feli Díaz, me fui para campo de entrenamiento, para Los Ángeles, cuando iba a pelear con Bracero. Después trabajé con él un poco cuando iba a pelear con Crafo. Yo siempre le quería dar la mano al dominicano, pero nosotros los dominicanos tenemos una mala maña. Nosotros vendemos plátano y van a buscar plátano en otro lado. ¿Tú ves? Quizás algunos decían no, porque mira, y lo voy a decir ahora, que lo dije una vez en una entrevista en República Dominicana, que me hicieron esa entrevista. Hay promotores o hay managers dominicanos que los chamaquitos suben hablando conmigo y estoy pidiéndome consejo, lo aconsejo, pero llega un momento que después ellos me dejan de hablar así de repente. Y digo, ¿por qué? Porque comienzan a meterle en la cabeza, tú vas a ser mejor que Joan, tú vas a ser mejor que Joan. Y los chamaquitos cambian. O se le meten en la cabeza, yo voy a ser mejor que Joan. Ay, yo voy a ser mejor. No, eso lo pone a competir conmigo. Yo no soy peleador. Yo lo que te puedo aconsejar. Entonces, y eso ha pasado mucho con chamaquitos. Yo he visto chamaquitos que en la mano mía pelean, yo lo veo en la mano mía, digo, este no pierde de este. Porque yo tengo el estilo de boxeador dominicano. Yo sé cómo ellos se mueven, porque yo soy de esa escuela. Yo tengo la misma escuela de ellos. Y la escuela mía yo la fusioné con la americana, la fusioné con la mexicana, la fusioné con lo europeo, porque yo tengo mucho tiempo aquí. Y eso es lo que pasa con nosotros, el dominicano. Buscamos plátano donde no lo venden. Para que sea más claro en español. He says he has actually trained Dominicans. He goes, anytime there's a Dominican in the gym, he wants to make sure he helps them. He helped Luis Salazar. He helped Carlos Adames. He actually went to camp with Felix Diaz to help him out to train for his fight with Bracero and a little bit with his fight with Crawford. And he goes, but there's something that's in the Dominican culture is that, like, let's say a Dominican is selling plantains, they'll go buy the plantains somewhere else. I try to help these guys, but what happens is usually on the come up, they call me all the time, we stay in communications, you know, we're good. And then out of nowhere, they just stop calling me. They just stop asking for advice. And it's people that get in their ear, go, oh, you're going to be better than Guzman. You're going to be better than Guzman. You're going to be, or they themselves go, wait a minute, I'm going to be better than Guzman. I'm going to be better than Guzman. He's like, listen, I'm not competing. I'm done. I'm retired. Like, I want to help you. But that's the thing with these Dominicans. He goes, a lot of times I'll see a Dominican fighting and I'm like, man, if that guy was training with me, that other guy doesn't beat him. He goes, but you know, that's the thing. I've tried to help, and it's something that it's unfortunate in our culture. I'm gonna talk to a few of them. Yo voy a hablar con algunos dominicanos. Yo le voy a decir porque tú estás como a los peleadores que tú mencionaste que tú lo ayudaste como secundaria, no como cabecera de entrenador. No, que iban al gimnasio, trabaja un chingo, yo lo trabajaba. Vamos a trabajar un poco. Tuve, pero yo no, porque nunca, nosotros somos tres hermanos, somos tres. Entonces, yo tengo algo que a mí me gusta ganar y yo hago con pasión esto. Yo no lo hago, yo lo hago con pasión, a mí me gusta enseñar. Entonces, cuando yo veo a estos chamaquitos dominicanos, loco, si tú estás conmigo, tú vas a entrenar. Desde chamaquito yo hago el plan de pelea, desde chamaquito yo sé, porque esto, yo peleé 300 y pico de peleas. Yo peleé profesional también. Yo me siento a ver peleas así y a ver los errores. Oh, mira lo que hace este malo. Mira lo que hace este malo. Cuando Yamel me llamó la primera vez, él iba a pelear con Banana. Cuando Yamel me llamó,
Y yo no pude. Y sé que me dijo, oh, yo sé que tú, yo sé por qué es dominicano. Digo, no, mamé, no es porque es dominicano, sino que, que estoy ocupado. Estaba haciendo, y es verdad, estaba haciendo algo. Okay. No me acuerdo qué yo estaba haciendo. Y él dijo, es verdad, no, después te va a tirar los dominicanos de enemigo. Me dijo él, porque el tigre, este tigre el reto, y le dice la vaina a uno como es. Sí, sí, sí. Oíste. Pero era la primera peli que yo no trabajaba era con Banana. Con Banana. Oh, sí. Yeah. He said like, you know, that he had over 300 amateur fights. He had a full pro career and he has studied and made game plans since he was a kid. He goes, sometimes I'm watching a fight and I'll be like, look, that's what he's doing wrong. That's what he's doing wrong. And he figures these fights out quick. He goes that actually the first time Jermell Charlo wanted him in his camp was when he was going to fight Jason Rosario. And he told him no because he was too busy. He had a lot of stuff to do. And then Jermell was like, hey, listen, you probably just don't want to come train me because, you know, you don't want to go against a Dominican. And he was like, no, it's not that. He goes, I really had something to do. He goes, I don't remember right now what it was, but I had something to do. And Jermell Charlo, he goes, either way, you did the right thing. You don't want to go bad with the Dominicans by training me. You know what I'm saying? And that's what happened. Who currently, out of all the Dominicans right now, who currently do you think is the best? Yo no puedo decir eso. No te quiero meter en problemas. No, es que no hay de best. Okay. No hay de best, no hay mejor. Okay. Todo el mundo tiene su punto. No, pero tú tienes tu opinión. Es la opinión mía. Es que no hay mejores. No hay mejores. No hay mejores porque esto es como, esto no es de que yo soy mejor. Okay. Porque después en la siguiente pelea viene y te pasa una vaina, pero hágate mejor. Es por eso que nunca yo he podido hablar, nunca he querido hablar de boxeadores, romper ese prototipo, porque nosotros el dominicano comenzamos a decir, fulano es mejor que fulano. Es que no, todo el mundo, cuando nosotros mismos, lo que estamos cerca de boxeo, rompamos ese anillo de no, este es el mejor. Vamos a avanzar, porque siempre le deseamos lo malo a uno para que el de nosotros gane. Oh, este es mío. Ahora que te pierda para que te gane. Ah, pero fulano no ha peleado con nadie. Entonces, cuando tú subes al ring, tú estás peleando con una gente que no tiene brazos. Yo no entiendo. Entonces, yo soy uno de los que no puedo hablar de boxeadores. Oh, para mí fulano es bueno. Para mí toditos son buenos. Y cada vez que peleo un chamaquito dominicano, me lo disfruto. Y como te digo, hablo con ellos por Instagram, le tiro vaina. A veces cuando ganan, yo no puedo publicar felicidades fulano, ganaste, porque tú no entrenas conmigo. Y si yo pongo, oh, mucha felicidad, un post mío, mucha felicidad a fulano de tal que ganó. Y si hay una gente que está en el peso de él y quiere entrenar conmigo. Uh-huh. Uh-huh. Y ellos no entrenan conmigo. No, yo entiendo. Tú ves, entonces yo eso es lo que yo siempre digo, no puedo, se la doy a todito, siempre le mando su mensaje por bien, felicidades, loco, buen trabajo, hey, cuídate de esto, loco, pregúntale a cualquier boxeador dominicano, pero que es que somos así, a veces se llevan de otra gente, yo estoy abierto para ellos, mientras yo no estoy ocupado, y como se lo dije a uno, cuando yo no estoy ocupado aquí, porque este tigre me llama, yo puedo hacer lo que sea. Porque te me llamó. Hey, coach, ven para acá. Yo vine para acá porque este fue el primero que me dio la mano. Me dijo, ven, quiero trabajar contigo. Ya este es mi tercer campo con él. Okay. So he said that there is no best. He goes, they're all good. He can't answer that. He goes, a lot of times people will go, oh, he's fighting a nobody. He's this, he's that. He goes, listen, unless you're fighting a guy with no arms, everybody's good. He goes, to me, especially when a Dominican is fighting, when a Dominican's in the ring, I enjoy the fight because I know what he's doing, what he's done to get in that ring. So I'm not going to answer that question. But as far as, you know, a lot of times people go, oh, you know, I contact all of them. I talk to them through text and through Instagram, and we have conversations. You can ask any one of them. I've spoken to all of them
you know, after they wins and all that. Because a lot of times I don't publicly out on Instagram say, you know, congratulations and all that, because you got to understand, what if somebody in their weight class wants to train with me? They may see that and go, you know what? I don't want to train with him now because he said congratulations to so-and-so who's in my weight division. So that's one of the reasons why. But he goes, with Jermell Charlo, he goes, he's the one who started me, you know, started with me. He got me here. This is my third training camp with him. And, you know, and we have a great relationship. Akita Fresh, él dice, ¿Cuál fue la pelea que nunca se dio en su carrera que usted quería? What was the fight that you wanted most that didn't happen? Fred, todo el mundo sabe que yo quería la de Pacquiao, Fred. Tú sabes que esa es la que yo quería. La que yo quería, pues yo decía que yo soy de guachupita para el mundo. Y ahí era que yo quería que vean la calidad, porque creo que la calidad full mía no salió nunca. He said the Pacquiao fight is the one I wanted most. He goes, I felt like I never got to show my full talent because I never got the Pacquiao fight. He goes, that's like a monster that just got stuck, got locked in. How much would you have liked to have a Broadway Joel in your prime? ¿Cómo en tu tiempo, en tu prime? ¿Cómo te gustaría tener una persona a mí como periodista ahí? Representándote a ti. No, pero lo habían, lo habían. Sí. Lo que no había era el sistema. Uh-huh. Porque tú ves ahora tú me estás haciendo una entrevista ahora, tenemos una hora y pico hablando. Sí. Pero antes había nada más tres páginas de voceo: Notify, Find New y Bossing Tab. Si tú no trabajas en uno de esos, ¿cómo tú me vas a hacer una entrevista? Para verla tú y yo solo. Tú ves, no se podía. Porque esto era un anillo. Eso, mira, orgulloso estoy yo de ti que tú estás haciendo eso. Por eso cuando me dijeron que tú eras hijo de ¿cómo que se llama tu papá? De Frank. De Frank, digo, sí, le dije Frank, que se contacte conmigo. Porque tú estás haciendo algo que ahora mismo nosotros necesitamos. Uh-huh. Que antes lo habían, pero eran poquitos. Y eran los de dominicanos de ella mismo que trataban de romper cabeza para acá. Pero era un anillo, pero mira, tú hablas inglés y español, tú un tigre que traduce. Antes yo podía andar con un traductor, ahí sí hubiera sido cómodo. Sí. Ven, yo, dile esto, ta. Pero que, pero ahora mismo, tú puedes sacar buen provecho de esto y puede ayudar muchísimo el dominicano, si se dejan ayudar. Porque te lo digo ahora, después comienzan a decir, no, que esto, que lo otro, que lo otro, y aparecen lo come oído, y te lo y te desencantan a ti o lo desencantan a ellos. Okay. He said that there was actually journalists who would interview him, like he goes, Fight News, ¿quién más? Notify and Bossing Talk. And Bossing Talk. He goes, yeah. those are the three that, but he goes, yeah, ya no había más. He goes, that's it. He goes, like if you were around then, he goes, that it would just be me and you watching the interview. He would be interviewing me and that's it. He goes, and I like what you do. He goes, once I heard that you were Frank's son and I seen what you were doing, you helping the Dominicans and interviewing, I told him for sure, I'll definitely do the interview. But he goes, it was just a lot different. He goes, there was just a different machine back then. He goes, now with the social media and everything, there's a lot more where you can do. Okay. Imagínate para los tiempos míos que hubiera social media. Yo nada más tengo 17,000 seguidores. Y a mí me conocen en todos los lados. Y nada más tengo 17. Imagínate si hubiera visto, porque a mí no me gusta jugar ni jugar ni con el Facebook. Para los tiempos míos lo que había uno que se llamaba era Hi-Fi. ¿Ah? Hi-Fi y Facebook. Imagínate eso. Tú ni sabes cuál es Hi-Fi. No. Viste, para que tú veas. Yeah. He said that you know, back then he goes, I got 17,000 followers on Instagram right now. That's you know, like
that's just me not active. Imagine me when it was training. He goes, back then there wasn't really social media. There was High Five and it was Facebook. And then he asked me, do you even know what High Five is? I told him no. And he's like, you see? All right. How do you like training with Jermell Charlo? How do you like that? ¿Cómo te gusta entrenar con Charlo? No, tú sabes la energía que él tiene. Este tigre tiene una energía. Entonces, la energía de él me la transmite. Entonces, es un chamaco que le gusta aprender. Entonces, tú sabes cuando tú estás con una gente, porque él lo tiene todo. Es campeón, es millonario, tiene todo. Entonces, le gusta aprender todos los días. Entonces eso me motiva, mami. He says that you know he loves training with him because he loves learning. Charlo loves learning. He goes, he's somebody who's already champion, already is a millionaire, but still love champion. He has a just certain energy about around him. And since he likes learning and likes training, he goes, that actually motivates me. Tengo aquí boxing. Eso fue una de las partes. Yo estaba gordito. Cuando vine a pandemia, comencé a bajar. ¿Por qué? Porque la velocidad de él de entrenar, ay, no, yo no me puedo quedar. Okay. Entonces, yo no me puedo quedar, yo tengo que estar al mismo nivel de él. Mm-hmm. He said, actually, when he went down to Houston, he actually was out of shape. But, you know, once he started training with him, he was like, man, there was a lot of speed, a lot of things going on. So he's like, he ended up losing weight because he didn't want to fall behind. He ended up getting in shape to keep up with Charlo. Aquí tengo aquí a boxing fan que pregunta, what would be his keys to victory versus Tank? Si en tu prime tú peleara con Tank, con Yevonta, ¿cuál fuera tu plan para pelear con él? Tú sabes, te diría que me sentaría a mirar primero porque no le he mirado los fallos. No me sentaba a mirar porque no puedo decir, oh, él hace esto y esto. No. Yo tengo que sentarme y mirar los fallos, decir que él hace mal repetidamente en cada pelea. Yo no me he sentado todavía a mirarlo. Okay. Tú sabes, no puedo decir, oh, tú puedes hacerle esto, esto y esto, porque de verdad no me he sentado a mirarlo y estudiarlo. Me he disfrutado la pelea de él, como la peleó con García, con los dos García, uh-huh. Con el dominicano y el mexicano. Y sí, yo me. En ese yo iba 50 y 50 con los dos. Y el dominicano, digo, el dominicano García, el dominicano, el androide, no lo puso a coger malucha porque él se quedó en el mismo sistema. Si él cambia un poquito más, se pone más difícil la cosa. Pero él iba controlando un chin bien y se quedó en ese mismo paso. Entonces, el boxeador tiene que tener un poquito de extra. Y nada más me le faltó eso a ese chamaquito. Que se quedó como al mismo nivel. Al mismo ritmo, sí. Pero yo sé que si le hubiera cambiado o en la esquina le había dicho, mira, vamos a hacer esto y esto y esto ahora vamos a cambiar de aquí. Sácata. Tú ves, pero para eso hay que tener un plan. Coño, que tú tuvieras en esa esquina, man. he says he really hasn't studied Javante like that. Like he would have to really sit down and study how he fights. And see the mistakes he keeps repeating for him to really answer how he would fight him. But he says he has watched Tank fight. He's enjoyed his fights. He goes, he saw his last two fights against both Garcias, Ryan and Hector Garcia. He said that in the Hector Garcia fight, he said Hector was doing such a good job, but he just kind of stood at the same rhythm. Had he had a different game plan to change rhythm, once in the middle of a fight, he could have won that fight. And unfortunately. Y Tan es de los peleadores como Floyd. Mm-hmm. Inteligentísimo. And Tank is like a Floyd Mayweather type guy. Super, super intelligent. Okay. So what have you brought to Jermell Charlo's game that's different from what he used to do? ¿Qué fue que tú le traído el estilo de Charlo que él no tenía antes? Sabor. Sabor que disfrute cuando esté en el ring. He says he's brought some flavor to his style to have him have fun in the ring. Porque yo lo estoy siguiendo desde hace mucho. Y tú sabes que yo primero vi una cuanta pelea de aficionado de él. Y él se movía. Y después yo le dije, loco, pero tú te movías.
Eso está ahí, vamos a sacarlo. Y ahí comenzamos. Okay. He said that, you know, that it got to a point where Charlo wasn't moving as much, where he used to do it in the past, and Guzman brought it up to him, like, hey, man, you used to move a lot more. Let's bring that back out of your game. He goes, and since then, he's been moving more. All right. Wase, te voy a dar uno nombre de boxeadores dominicanos actualmente, y quiero que tú me digas tu opinión de ello. Voy a mencionar como cinco, vamos a poner, para no pasarnos mucho. Tú me dices... Dale, ¿qué te gusta dale. De él y esto? Ok, vamos a empezar. Dale. Elvis Rodríguez. ¿Cuál es tu opinión de Elvis Rodríguez? Tú sabes que Elvis, siempre se lo he dicho a él, y es de lo mío. Él boxea buenísimo, pero se ha confiado mucho de la pegada. Okay. Pero cuando él se mueve, pelea bonito. Uh-huh. Elvis pelea bonito. Ok. He says, Elvis Rodríguez is a great fighter. And I've told him this before, he relies too much on his power because he's somebody who knows how to move, knows how to box, but it relies too much on his power. But he's a very, very good fighter. Okay, Carlos Adames. Buenísimo, está muchacho. Ese tigre está fuera de liga, pelea bien. Fuera de liga. Man, Carlos Adames is out of this league. He's out of this league. Very, very good fighter. Okay. Michelle Rivera. Michelle. Sí. Primero Michelle. Con Michelle lo voy a hablar con Chin. Porque Michelle tiene que ser Michelle. Cuando él pelea como Michelle, él tiene que tumbar un poquito. Y es una crítica constructiva. Él tiene que dejar lo de Muhammad Ali. Que le digan el pequeño Ali, como me decían el pequeño Tyson, pues yo no peleaba como Tyson. Ok. Cuando él haga su estilo... Porque el estilo de Muhammad Ali, él cogía golpes. Y sí. Michelle tiene más para no coger golpes. Michelle se mueve más para coger golpes. Él debería de, ok, dígame Ali, pues yo no voy a pelear, no me voy a parecer mucho a él. Nada más que me digan así y coger su estilo él. Porque él cuando se mueve pelea bien. Porque el boxeo es edad que no te den. Okay. Tú ves, eso es lo que yo puedo decir. De Michelle, que lo estoy alargando un poquito más por eso mismo. Que yo sé que el papá siempre se le mete una vuelta, pero lo estoy diciendo es constructiva. Constructivo. Quiero que sea él mismo. Ok, dígame Ali, pues yo voy a pelear, voy a coger mi estilo yo. Okay. Y ya. He said Michelle Rivera is a good fighter, but he goes, he one thing I want him to be is to fight like Michelle Rivera. Like, I know he gets called Ali, and that's fine. They called me the little Mike Tyson, but I didn't fight like Mike Tyson. You know, like, Ali took a lot of punches. He goes, I want Michelle Rivera to box. I want Michelle Rivera to find his own style. And, mm-hmm. and this is a constructive criticism. This isn't, you know, something bad. I know his father sometimes sees me talk about his son and goes crazy. But I just want to give a constructive criticism that he needs to fight his fight because the name of boxing is to hit and not get hit. And I want him to get back to that. Okay. Edwin de los Santos. Ese chamaquito está subiendo. Ese chamaquito está subiendo bien. Okay. Él está subiendo bien. Entonces, tiene algo que me gusta mucho de él. Que él vive desafiando a todo el mundo. Entonces cuando tú desafías a todo el mundo así es que a ti se te importa nada. Okay. Y eso me gusta porque algo se le va a pegar. Entonces cuando tenga esa oportunidad él la va a aprovechar porque él la está llamando. Vengan, tú me estás llamando, tú tienes que estar ready y yo sé que él está llamando por eso. Vengan, porque él está ready. Yo lo veo cada rato y me río yo mismo y digo, este chamaquito está bien. Porque él hace lo que yo no hacía, pero hay chamaquitos que ahora mismo es lo que está vendiendo. Okay. Entonces, y siempre está metido en el gimnasio. Te llamaron, venga, aprovechalo. Okay. He says I really love Edwin de los Santos because he calls out everybody. Everything I didn't used to do, he does. And what I like about him calling out these fighters is that at some point, one of these fights are going to stick. You keep making noise like that, one of the fights are going to stick. And I like him, and he's doing a good job.
Ok, último que te voy a preguntar, Héctor Luis García, el androide. Él lo puede decir, yo siempre he dicho, yo le dije una vez a él y al caballo una vez en Las Vegas, no se desesperen que su tiempo va a llegar. Cuando estaban en Las Vegas, ese chamaquito tiene mucho potencial. Mucho potencial. Demasiado. Y eso es lo que, eso, cuando yo lo veo así, por eso que te digo que el boxeo dominicano está a un nivel que no te podemos tener 6 campeones al mismo tiempo, como tenían el otro día 4 campeones, 5 campeones. Entonces podemos tener 6 campeones. Y este chamaquito, esa pelea, él perdió del mejor. Que la derrota de esa no lo pare. Porque él va a seguir metiéndole mano a la gente. Pero que aprenda de los errores que hizo. Okay. He says, you know, Héctor Luis García is a very talented fighter. I told Héctor Luis García and Carlos Adames in Vegas, when I ran into them, I told them, man, your time is coming. Your time is coming. He is somebody who has a lot of talent. And, you know, the mistakes, you know, yeah, he took a loss to Gervonta Davis, but he lost to the best in the world. You know, there's no shame in that. And all he has to do is just learn from those mistakes and keep moving forward. But he's a very, very talented fighter. Okay. ¿Tiene tiempo para llamada para los fanáticos? Ya que te he tenido aquí mucho tiempo, pero quiero que los fanáticos... Tenemos una hora y pico. Ay, Dios mío. No, pues Tato. Ya, no, quiero... pero dale par de llamadas, que yo estoy aquí. Yo estoy en la casa de este tigre. Tú no ves, mira. Ok. We watching Charlo's house right here. ¿Está ahí por ahí él? Sí, me dice que tú estás hablando. Déjame hablar. Digo, no. Después tú lo pones para saludarlo. No, está allá abajo. Oh, ok, Tato. Ok. Este tigre está loco. Este tigre te... No, pero así es, me gusta. Para que me vaya a viral. Everybody, put the link in the chat. I'm not going to have him too long. This guy's giving me a great long interview. So please, if I don't get to your question, I'm sorry. Para todos los fans que están escuchando, puse el link en el chat. El que le quiera hacer una pregunta, que se la haga. Ya él me ha dado mucho tiempo, así que si no llego a la pregunta tuya, no quiero que te me ofenda, que claro, hay que respetar el tiempo. Ya él me ha dado una hora. Ok, tengo aquí el primero. Ari, de lo mío, ¿qué es lo que es, mi hermano? De lo mío, ¿cómo estás, Joel? Joan, gracias por tu tiempo. Gracias por tu tiempo, primero que todo. Y yo te quiero preguntar, ¿cómo nosotros, porque tú lo dijiste más temprano, que nosotros tenemos dominicanos, tenemos como una mala fama, que nosotros no compramos tickets, que nosotros no compramos pay-per-view, pero en mi opinión, no, pues, mira, Joel, no te dejes mentir, yo voy a pelea, me gusta ir a pelea, yo compro la pelea por pay-per-view. ¿Cómo nosotros cambiamos esa imagen para que los promotores traigan a los muchachos aquí a pelear a Nueva York? ¿Cómo cambiamos esa imagen, en tu opinión? ¿Cómo se cambia la cosa? Bueno, es que es difícil, porque yo mismo he tratado eso, porque nosotros mismos nos hacemos daño a veces. Fulano, este boxeador, porque yo he vivido así. Oye, una vez me monté en un tacita, loco, oye esto, me monté en un tacita. Y el tigre me dijo, ¿usted parece a Joan Guzmán? Digo, ajá, sí, igualito. Digo, sí, me quedé callado. Él no llegó más porque le gustaba beber mucho romo y usaba droga y de todo. Yo así callado. Mi esposa porque le dijo, dile que eres tú. Le dije, pero loco, yo soy Joan Guzmán, yo ni fumo, ni bebo, ni nada. Hasta el día de hoy tú no bebes. No, ahora yo me doy mis traguitos sociales. Me doy mi whisky, mi vaina, pero yo no fumo, nunca he fumado. Ahora yo puedo decir, me doy mi traguito y tengo como 2 años. Es como 2 años que tengo. Me da resaca todavía. Entonces, eso es lo que tenemos el dominicano. Si nosotros el dominicano nos apoyamos desde allá, a nosotros no nos preguntan, fíjate eso. Cuando tú dices, ¿tú eres dominicano, tú eres boxeador? Sí, yo voy a pelear mañana. Peleate, sí, perdiste. No te preguntan, ganaste. Es verdad, no te preguntan, en cualquier cosa que tú hagas, no te preguntan, ganaste. Te preguntan, perdiste. Porque a mí me pasaba mucho, digo, cosas que me pasaban a mí. Y por eso yo decía, no, cuando se habla de vosotros hay que hablar de mí, porque yo no cogía cotorra. Ok, tú no me vas a ganar a mí así, que porque me ganaste. Porque yo perdí mi pelea, que no me preguntaste mi pelea de ruso. Oye, y esa fue la pelea que yo más me entrené. Y me lesioné. Tenía tanto deseo de ganar que me lesioné.
Pero eso es lo que le falta a nosotros, apoyar más el deporte de nosotros y que una gente que vaya a hablar mal, tumbarlo en banda. Por eso yo no hablo mal de boxeadores dominicanos. Fulano, buenísimo. Fulano, no. Y siempre le digo, ¿quieren ayuda mía? Vengan un día. Yo no le digo que no. No le digo que no, vengan. ¿Quieren un consejo? Venga, yo te lo doy. Pero que eso es lo que tenemos, que, ah, no, yo jalo para mi lado, tú jalas para tu lado. No. Por eso, no llegamos más. Nosotros estamos supuestos a tener como los peloteros, porque no somos buenos en boxeo, como los peloteros. Internacionalmente en aficionados, nosotros nos perdemos de venezolanos, de mexicanos, y en profesional perdemos. Por eso es lo que yo digo, porque como el dominicano apoya el pelotero, ¿verdad? En Dominicana hay muchos recursos para los peloteros, y aquí el dominicano va a los juegos de pelota, el dominicano le gusta la checha, le gusta la fiesta, y apoya. Uh-huh. Pero yo no entiendo por qué eso no se transmite al boxeo, porque como le digo, nosotros, especialmente ahora, como usted dijo que antes era solamente usted, ¿verdad? Entonces los promotores, ok, esto es una persona y van a hacer lo que ellos van a hacer porque tienen que sacar su dinero, pero ahora hay muchos peleadores que son buenos, chamaquitos buenos, ¿cómo cambiamos? Déjame hablar de ese tema. Yo empecé un movimiento ahora y yo tengo más de 3,000 seguidores. Sudado yo, trabajando, haciendo la entrevista. ¿Tú me entiendes? Fajao. Entonces, yo estoy haciendo un movimiento. El problema es que cuando, no voy a hablar, pero un promotor, yo estaba con el teléfono ayer mismo. No, que los dominicanos no venden tickets. Yo digo, ok, tú eres promotor, sí. Ok, ¿qué tú has hecho para promoverle al dominicano? Y, te lo digo así mismo, lo mismo que te dije. Sí, y yo le dije, ok, pero tú como promotor, ¿qué tú has hecho? Porque tú pones una pelea en Minnesota. Ah, no, que no compraron ticket dominicano. Y hay dominicano en Minnesota, cabrón. Espérate, yo peleé en Atlantic City y peleé en Yonkers. Sí, pero no, digo yo que los tiempos han cambiado. Y yo tuve que regalar boletas. Tú no tenías broma, Joel. Tuve que regalar muchas boletas para que la gente vaya. ¿A dónde tú peleaste en Yonkers? ¿A dónde tú peleaste en Yonkers? Se me olvidó, pero fue en un evento, algo que sé yo qué evento. Ok, pues yo estoy aquí en Yonkers, yo vivo aquí en Yonkers. Oíste, yo peleé ahí y peleé en Atlantic City. Y no fueron nada. Y no, fueron dominicanos porque yo di ticket. Compraron algunos tickets, pero yo di ticket. En día pasado, peleó dominicano ahí, peleó Michelle en el Barclay. Peleó Feliz Díaz con Crawford. No había dominicano. Yo estaba en esa pelea. Yo estaba en la pelea de Crawford y Félix Díaz. Yo estaba ahí. El de Michelle ponieron a él. Ellos estaban abriendo el Barclays Center, abriéndolo y lo tenían peleando ahí con un muerto. Digo, pero yo, tienen que traer Es que no importa. Cuando los mexicanos pelean, le ponen quien sea, la gente lo va a ver. No, es verdad. Ellos tiren aquí a Charlo contra Dame. El puertorriqueño paga por eso. El puertorriqueño paga ticket. No importa, ellos lo que quieren ver. En esa cartelera que tú dices, estaba Emmanuel Rodríguez contra Gary Russell. Y no, yo no vi ni un boricua ahí. Por eso digo que yo digo que traiga un dominicano aquí, que lo ponga en estelar. Que lo pongan en estelar, porque el movimiento ya ha cambiado. Es que ahora mismo, para poner un estelar dominicano, tienen que ellos asegurarse de que van a vender tickets. Si no se aseguran, ya tenemos campeones con calidad, pero dicen, no lo han tirado a Nueva York, no lo han porque tirado. No van, porque tienen miedo que no vayan a pagar. Lamentablemente, porque es así. ¿Tú sabes lo que cuesta montar una cartelera? Y los promotores se cuidan mucho de eso. Mira, tiran uno en New Jersey o en Nueva York y eso se vende. Porque la cosa ha cambiado. Mira, yo he tenido fanático. And Ari, I gotta let you go. I got a bunch of other quarters, man. Okay, all right. Gracias, Joan. Gracias por su tiempo. Dale, manito. Okay. Yo tengo gente que me han dicho a mí, oye, que yo no sabía de boxeador dominicano hasta el canal tuyo. La cosa ha cambiado. Y ponen una aquí en Nueva York y yo le doy la palabra a esos promotores que los dominicanos sí van a estar. Tengo otra gente llamando. Juan, de lo mío. Dime a ver, Joan, un placer, ¿qué es lo que, Juan? La ¿qué leyenda. Qué? Dios Esa. Mío, le doy gracias a Dios por este canal, que por lo menos ya tenemos conexiones con las estrellas de nosotros. Él sabe y él es testigo que yo fui a ver a Michelle y compré 5 taquillas a ver a Michelle. Varón,
tenemos la estructura ahora que no teníamos sí. anteriormente, Joan. Claro que sí. Tenemos el internet, tenemos todo. Y tú vas a ser una de esas figuras que va a llevar ese talento nuevo. Eso que yo le dije a Joel, que ahora hay más chance. ¿Tú te imaginas que yo he visto la social media cuando yo te peleaba? Oh, el dominicano. Sabes. Que el dominicano dice Joan. Porque la gente me veía Joan cuando yo iba para Santo Domingo. O cuando ya me veían en Showtime o HBO, que daban dos canales. Ahora hay pila de canales para ver peleas. Y no da más eso, Joan. Te voy a decir algo. Lomachenko no vende una balsa de taquilla. Teofimo no vende una balsa de taquilla. Crawford hasta perdió dinero para volver con él. Pero lo promocionan a ellos y lo ponen main event. ¿Tú sabes lo que pone Michelle ahí con un buen oponente en Hulu, que es 2.000, 3.000 gente, y sea un main event? Ya le dan visibilidad. ¿Qué se dice? Yo sí. Necesitamos visibilidad, que nos promuevan. Eso es. Porque el dominicano ahora es chévere. El dominicano, mira, es bacano. ¿Tú sabes que con quién iba a pasar eso? Que después se enfrió. Con Elvis. Yo decía, a Elvis lo están moviendo como una estrella. Toprano lo estaba moviendo como lo una estrella. Lo estaba moviendo. Pero después que nos perdió esa pelea, ¡buh! Pero él lo estaba moviendo como un superstar. Siempre se lo digo a Joel. Ellos joden a los dominicanos, pero lo promueven bien, lo promueven. Cabrón, ¿tú ves lo que hace con los puertorriqueños? Lo pone en la parada puertorriqueña, le pone un buen evento. Cada vez los que van a dominicanos pelear en están en Nueva York y en esta área de New Jersey, Filadelfia. Promuévenlo, pero perdón. Yo te quiero hacer una pregunta, Joan, bien rápido. Cuando te llama Charlo y te dice, quiero que trabaje conmigo, y tú vas y comienzas a trabajar con él, ¿cuál es una cosa que le dice? Diantre, loco, aquí tú eres duro, porque yo vi cuando él ganó contra Castaño. Cuando loco, yo te vi a ti en esa pelea. El movimiento lateral, el loco. Intercambio, digo, oh my God. Loco, mire, yo esa pelea la sentí como que fui yo que peleé. Yo nunca vi a Charlo así. No, ustedes no saben lo que yo pasé aquí. Yo lloré así, contento, y yo estaba emocionado. Tú viste cómo él se movía lateralmente y lo mantenía como. No, y hay un video que tú le estás haciendo una manopla y como que le está enseñando quitarse de cuando lo amarre a tirar el gancho. Y fue exactamente que el mono no quedó. ¿Tú viste ese video? Porque miramos todo, porque como te acabo de decir ahorita. Yo no puedo, cuando yo me siento a mirar un peleador, pues yo peleé mucho aficionado. Y antes no había video. Antes yo tenía que mirarlo con mis ojos. Oye, voy a pelear con este mañana, a ver qué se va a hacer. Y lo estudiaba con mis ojos y me iba pensando, la falla. Entonces, eso se me quedó. Y yo no hay una casa, yo me pongo a mirar boxeo. Yo iba a hacer un canal una vez hablando de los fallos de los peleadores, pues dije, ay, no. Voy a dar toda la joya, la voy a dar todita. yo me voy a poner a hacer un video, a hacer como YouTube. Contenido, sí, y a yo poner videos. Yo te ayudo, pero después yo lo que soy entrenador. No puede dar esa joya, Joel. Hay que no se la puedo. Busca. No puedo. Sí. Pero yo te puedo hacer a ti, Joel. Joel, voy a mirar la pelea de fulano mañana y te voy a decir punto por punto y con un buen editador decir, mira. Mira cuando él tira esa mano, mira lo que hace. Mira, en tal pelea lo hizo, mira, en tal pelea lo hizo, y mira, en tal pelea. Y te busco tres peleas y tú dices, ay, coño, es verdad. Porque eso yo lo sé mirar, eso yo lo aprendí desde que estaba muchachito. Entonces, no, a veces cuando tú me ves dando los mix, a veces yo pongo en mi Instagram lo que yo quiero que la gente vea. Pero cuando yo estoy trancado, vamos a hacer esto. Ya, yo pongo lo que le pongo a las mujeres, a los muchachitos. él le da la chiripa. No, porque, sí, porque la gente vea, coño, este chamaquito, yo pongo gente que nunca han boxeado, que se vean como boxeadores. Y lo bonito que tú haces, yo nunca he visto un entrenador como tú, lo pones a darle a mover a la misma vez. Una es cosa que, bien chula. Pero es que así que tú vas a pelear. Yo, porque a veces le digo, ¿qué tú quieres? ¿Aprender a moverte o quieres sudar nada más? Oye, quiero aprender. Vamos a vernos como boxeador. Yo te tengo que enseñar desde un principio a boxear de verdad. Imagínate cuando yo tengo uno que sabe boxear. Esa es la pregunta que te iba a hacer antes de irme. Y esta es la última que voy a hacer.
Joan, si un peleador de su nombre te llama, o un peleador que está subiendo o va a pelear por un campeonato, ¿tú tienes problemas yendo por donde ellos, ellos tienen que venir por donde ti, o el gym donde tú estás estudiando, donde tú estás entrenando, puede tener a un buen peleador ahí? ¿Cómo trabaja eso? Por ejemplo, yo vengo para acá porque este tigre me suple bien. Te suple bien. Entonces, a veces yo no me puedo mover por un lado donde, donde yo en Nueva York gano bien en el gimnasio. ¿Cómo? Yo gano bien. Oíste, yo gano bien. No, yo sé. Yo gano bien. Entonces, yo, este me dice, ven. Cuando este me dijo, ven. Ven. Yo le dije, ¿cuánto tú quieres, coach? Digo, no. Yo voy y después tú me pagas lo que tú creas. ¡Ay, ay, ay, Dios mío! ¿Que tú no pusiste precio? No puse precio para él. Porque tú sabes que era... Coño, sí, porque no es cualquier peleador que te está llamando. No, porque él supo la calidad que tú le estabas trayendo. Sí, entonces tú me pagas como tú veas. Y hasta el sí. Oye, él no tiene fecha de pelea, yo estoy aquí. Y te está dando el mazo. ¿Tú estás ahí ahora mismo? Yo estoy en Houston ahora mismo. ¿Cómo? Él no tiene fecha de pelea. Pero él me dijo, loco, tú puedes venir. Ven, no tengo fecha, pero yo quiero que tú trabajes conmigo. Porque así es más tiempo. Porque la primera pelea de Castaño no trabajamos bien. Pero en la segunda, yo me quedé 12 semanas con él. Entonces, yo estoy en la casa con él. ¿Tú eres familia ya? Sí, yo estoy en la casa con él. Lo... Acá. Hey, y que se acá. Le ve. No, porque... Se le ve. No, no, se le ve, se le ve la diferencia. Se le ve. No, Joan. Y eso a mí yo me indigno cuando yo... Eso es porque yo me indigno. Porque, coño, tiene que ser un americano moreno. Que me tenga que agarre, coño, a la leyenda. Y no uno y mismo que... de nosotros. Algunos dicen, mira, ¿cómo que él te entiende en inglés? Digo, él me entiende porque mi inglés es malo, pero me entiende. Entonces, el que no me entiende, no me llama. El que me entiende, no me llama. No, pero yo mira, un placer, guay, para no coger la entrevista. Dale, ¿sabes? Dale. Te quiero. Okay. Igual, foto. Manito. Gisela, tú le tienes que dar permiso al micrófono o no te puedo añadir, pero bueno. Yo lo que quiero terminar con esto, si Gisela no averigua eso del micrófono, te dejo ahí. Yo lo que te quiero decir es, yo tengo ese sueño que tú entrenes un dominicano, porque para mí no hay nadie que le pueda enseñar a un dominicano cómo pelear mejor que Joan Guzmán. Yo hablé con dos, que si yo hubiera podido, no me estaba aquí, me estaba trabajando con ellos. Sí. Yo hablé con dos. Yo sé quiénes son, pero... Sí. Yo hablé con dos, yo le dije... Y una de esos, los dos carajitos, los dos me gustan. Y hay uno de ellos, que ese yo lo pongo como gilet, porque tiene similar, se mueve mucho. Yo sé. Entonces, los dos tienen talento para decir, ya, mira cómo están estos carajitos ahora. Pero el tiempo de Dios perfecto, yo sé que en cualquier momento eso se da. Ok. No, bueno, Joan, tú me has dado mucho tiempo. Te quiero decir mil gracias. Y eso que me dijeron, oye, cuidado que este tigre habla mucho, pero mira. Pero tú te lo has disfrutado. Me lo he gozado. Pues te lo estoy diciendo. No, me lo he gozado. A mí me gusta así tener la entrevista larga porque me gusta, tú sabes, sacarle toda la información. Por eso al final yo dije, Pero falta otra. Tenemos que hacer otra porque hay cosas que yo no que no dan tiempo para hablar. Entonces, oye, falta otra, tranquilo, papá, en checha. Y tú, bebé. En 2-3 semanas. Oye, si tú quieres hasta una vez a la semana, lo hacemos. A mí que me importa. Pero en 2-3 semanas yo te llamo. Y vamos en cualquier momento y hacemos algo hablando de los boxeadores dominicanos. Que tienen, porque a veces yo quiero decir algo, pero no quiero que después se ofendan conmigo. ¿Qué tienen que mejorar? Porque yo le puedo decir, ¿qué tienen que mejorar? Nosotros, voy a quedar callado. Mira, esto es lo que voy a decir. A los dominicanos, porque yo sé que están viendo el programa, a los dominicanos de nosotros, no voy a mencionar nombres, pero yo sé que están mirando. Si Joan Guzmán te está criticando, escucha, ¿quién es que te está criticando? Si fuera fucking, qué sé yo qué, Gabe Rosado, que no lo quiero ofender, pero que no, está criticando. Ahí, oye, tú dices, déjame decirte, perdón, déjame decirte,
Yo tengo un hijo, el más chiquito, tiene 17 años. Uh-huh. Él comenzó a mirar la social media y a los Google. Dice, papi, pero ven acá, ¿por qué este tigre habla mal de ti, esto y esto y esto y esto? Ahora le dije, búscalo, mira a ver qué le ha hecho. Exacto. El campeón fue a Juego Olímpico. Tú no veas a Floyd, tú no veas de la olla, tú no veas a tal fulano hablando mal de mí, ¿no? Porque no fue, no, esto nunca ha hecho nada. Hubo uno una vez que dijo, diablo, Joan se está gordo. Y cuando yo lo vi tenía 400 libras. Digo, mira, este diciéndome gordo a mí. Entonces, tú ves, yo le digo lo que no me afecte, lo que tú me vas a afectar, a mí no me va a afectar. Así no, que lo que yo le diga a los bocheadores dominicanos, se lo voy a decir por bien. Y yo estoy abierto. El día que yo tenga que entrenarlo, lo vamos a entrenar bien y es para ganar. No, yo estoy de acuerdo que, mira, yo soy como un terrorista cuando alguien critica a los dominicanos. Pero si es Joan Guzmán, ¿tú sabes lo que yo hago? Yo me quedo callado porque es Joan Guzmán criticando, sí. no un Juan de los Palotes, ¿tú me entiendes? Yo puedo hablar, pero cuando me habla mal del dominicano me encojono yo. Así soy yo soy rabioso. yo soy rabioso cuando se habla de los dominicanos. Juan, la chamaquita no entró, déjame hacer una pregunta más ya, porque Tato, y terminamos la entrevista. Ya, dale, sí. cerramos contigo. Cambiando. Joan, tú dices, coño, que no hay esto, no hay lo otro. Mira dónde tú estás ahora mismo. Tú estás entrenando a Charlo, un chamaco que tiene 500,000 de seguidores. No nos está dando contenido en IG. ¿Qué está pasando? Dame un chingo de contenido. Él dice que él quiere contenido en Instagram, usted. Claro, porque tú estás. Claro, porque tú tengo una. Lo que pasa es que a mí no me gusta, porque, por ejemplo, aquí lo que hacemos es vaina de verdad. Yo no puedo poner cosas de verdad que yo hago con él. No contenido así de verdad. Una fotico con él, un videito, estamos aquí trabajando. Sí, pero lo que pasa es que cuando estoy con él, en trabajo, no en redes. Cuando yo estoy con él, hacemos cosas de verdad. Cuando no, gente, yo puse un video ayer que fue otra gente que lo grabó y se lo cogí a él. No, loco. Porque yo le digo, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Vemos cosas grandes en el boxeo dominicano. Gracias, y yo, gente. Y fue como yo dije, yo fui bueno en aficionado. Yo fui bueno profesional y ahora voy a ser bueno como coach. ¡Ay, santo! ¿Y tú le preguntaste a él por qué te llamó? Sí, él fue una vez a Nueva York. Oye, esto. Él fue una vez a Nueva York y me dijo, ¿tú me puedes dar mis? En el 2017. ¿Tú me puedes dar mis? Digo, claro. Le di mis. Pa, 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 pa. Ya, yo te puedo llamar un día. Cuando tú quieras, le dije. Wow. Cuando tú quieras. Nunca se olvidó. Fue. Nunca se olvidó. Pero también él me acordó que en una de mis peleas, él me dijo, vamos a tirar una foto. Yo le dije que sí, cuando yo estaba profesional y él tenía como 5 peleas. Wow. Y yo no me acordaba de él. Entonces me lo dijo también. Y yo tengo un video por ahí diciendo que yo soy uno de sus peleadores favoritos. Mucho. Lubin lo ha dicho también. Y vi que le metiste mano ahí en training. Sí. No, pero ese chamaquito es buenísimo. Sí, sí. Ese chamaquito también es buenísimo. De Florida había otro también, se llamaba, ya se me olvidó el nombre de él. Había un par de chamaquitos buenísimos que yo tenía que estar aguanteando con ellos, jodiendo. No. Pues está bien, Juan. Esto es un placer, loco. Cuídate, me estoy gozando. Dale. Okay. Esto es pay per view para mí, loco. Yo pago. Manda el dinero ahora. Yo mandé un par de pesos ya. ¿Cómo gusta hablar? A ver, yo tenemos que hacer esto par de veces a la semana en la cotorra y hablar de los dominicanos. Pum. Ok, no, pues está bien. Ya yo te he quitado mucho tiempo. Muchas gracias. Síguenlo en las redes a Joan Guzmán. Sígueme a mí también. En Instagram. Para la próxima te voy a poner de tigre. Déjame ver si está. A ver, sí. Pues caminando. A ver si un día me hace una entrevista. Espérate. Tato. Déjame bajar. Tato. Lo tengo en los oídos, la vaina. Ok, sí, tú lo puedes quitar. Espérate. Mamen, say hi, tú. You in the phone? Yeah, I can say hi. Hey, what's good? Hey, what's going on, my brother? How you doing? I'm with the baby, but you see, I'm a father. Hey, great. Yo, I want to interview que you. No se oye. No, dile que la quiero hacer una entrevista un día. Dale ahora que se oye. Oh. I would love to interview you one day. I'm a friend of Joan. Yeah.
Yeah. He told me. Is it okay if I interview you one day? One day. Yeah, set it up. I'm going to let Jawan set it up. When Jawan set it up, we make it work. That's it. Thank you, my brother. Okay. Ya tú sabes, Tigre. Dato, mi hermano. Muchas gracias. Dale, manito. Muchos saludos a mi gente allá y le hablo yo a Guzmán de este lado. Dato. All right, Dato. Guys. Okay. Gracias. All right, guys. That was Joan Guzmán. This isn't no regular interview. Like, I got Joan Guzmán on my interview. You know, my man Charlo was there with the baby letting me know. He gonna give me an interview. You know what I'm saying? I don't even gotta like tease it. My man just told you I'm gonna get that interview. So we'll see with that. My man Joan said he wants to come on once a week and shit. We could probably do that. We could probably do that. Me and Joan Guzman once a week or something. I already got the Sunday show with Erickson Garcia. That's Erickson Garcia, man. We gotta support Erickson, by the way. Shout out to Erickson Garcia. I may bring on Jawan, make it a three-man podcast. So we'll see. But what's going on, Ari? Talk to me. It's a fire interview, man. That shit is dope, man. Shout out to you. That's my best interview. That's great, man. Great interview, man. Shout out to Jawan, man. That was dope. Yo, Jawan, he was talking like he knew me. Like, well, I mean, to be fair, he does know me for years. But, like, knows me for years. We know each other high and by. But nah, man, he gave me a great interview, was honest, that everything was fucking dope ass shit, man. Yeah, nah, listen, he the plug, man. He might get you that Jermell Charlo interview. That'd be fine. You know how beautiful that looked right there? Organic, like, yo, you cracked into something beautiful, bro. Nah, man, and he, you could tell he's hurt from the past that he wasn't getting the support he wasn't getting. Yeah. And he wasn't understanding how things are different now. Like, it wasn't registering. But yeah, but we have to. It's true what he's saying, man. A lot of times we gotta help each other out, man, instead of fucking tearing each other down and shit. When it comes to Dominican boxing, man, we gotta support. We just gotta keep winning, man. Right now, Elvis got a big fight against Lipinets. That's for the WBC silver. That's a big fight. We can't lose these opportunities. Yeah, man. We can't lose. Yo, when you lose, it's like you can't expect people to support a loser. Like, think about it right now. We just lost a big opportunity with Poyo right now. Poyo's situation. Main event. And I don't want to comment too much on Poyo's situation because he still has a hearing coming up on the 17th of May, which is in exactly a week. So we'll see with that. But let's just say he loses the title because he took some shit. Yo, that's on him. He can't expect us to. You know what I'm saying? But let's be hopeful. Maybe the WBA could mandate that fight. No. I mean, because he may win the hearing. I don't know. That's why I don't want to comment too much on it. Exactly. Let's wait until the 17th, and then we comment more on it, and then I'll have him on the show because me and him, we already spoke about it. I spoke to him on the phone right after the shit happened. He said he's going to give me the interview. He goes, once everything clears up. Hey, right. Joel. That was a bomb interview, though, bro. Oh, I appreciate that, man. Oh, man. But I'm going to let you rock, man. But thank you for your time. Thank you for letting me hop on, man. And I'll hit you up soon. Nah, for sure, man. You too, Joel. If you're about to hop on, you already know, man. Yeah, I just want to give out some closing statements and then Do your thing. I'm going to let you do that. All right, no doubt, man. All right. But yeah, man. So that's what I like to do, man. I want to bring the Dominican and connect it. Like, you see how I was trying to connect it. Yo, you train in Charlo. Why don't you train one of these Dominicans? You know what I'm saying? And it seems like he's had negative interactions. But like I said, I'm the plug, man. I may be like, yo, boom. Let's dead that. Yo, whatever beef y'all got. Nah, yo, this is a good trainer. Yo, you don't know who Joan Guzman is. You know who Joan Guzman. You don't know how good he was. Look, I'm going to send you his YouTube clip. Boom. All right. Yeah, he was that nice. He was Dominican. 2-division world champion. People were ducking him everywhere. Edwin Valero said he's the number one 130-pounder when Pacquiao was in there. Know what I'm saying? Like, I'm connecting you guys to these people, and I'm hoping we keep that support, man. And by the way, if you want to keep supporting, go to BroadwayJoel.com. Buy yourself a Dominican boxing shirt, man. Stop playing with yourself. You playing yourself not having one of these, man. Dominican boxing. Anyways, follow me on Instagram @BroadwayJoel.
Follow me on Twitter at underscore Broadway Joel. And make sure you hit the like button on this. This is important. Hit the like button. And subscribe if you're not subscribed. All right, guys. Until next time. Peace.